Creo que todos deberíamos aliarnos. Bueno, todo empezó bien y me disponía a ir a un local nocturno que le tengo mucho cariño porque tiene muchísimos años. Iba con mis dos mejores amigos, pareja. Como hay música, no, entonces obvio que hay que acercarse, igual no estaba pasando nada. De repente se acerca un seguridad gigantesco que no sé ni dónde estaba y dice, por favor, sepárense. Este no es un local de ambiente, esto no es de marico. Y yo, ¿cómo? Que no, que se separen y no pueden acercarse más. Volteo y en la misma barra veo a una pareja heterosexual cayéndose a lata, pero durísimo, así casi que metiéndose manos, o sea, besándose fuertemente. Y yo le digo, ¿qué diferencia hay, con todo que mis amigos ni siquiera se están tocando, entre ellos y mis amigos? Y me dice, es que ellos son normales. Entonces yo, ya va, pero ya no estoy entendiendo, tú no estás diciendo anormales. Claro que son anormales. El tipo dice, mira, mejor es que se vayan. Y yo, ah, es que encima nos estás botando. Él me dice, ay, pobrecita, y empezó como a sonreírse, como a burlarse de mí. Y en fin, bueno, la cosa se fue acalorando, me puse a llorar, mis amigos se acercaron, el seguridad casi nos empujó. Yo traté de hacer algo cuando fui a gritar, lo de nos están sacando, son unos homofóbicos, nos están sacando porque, por simplemente homofobia, la gente me miraba como, ¿qué me importa a mí, no? Se burlaron, se rieron en mi cara, nos dijeron anormales, nos botaron. Cuando salgo, que estoy temblando de la impotencia de no poder hacer nada, siento que en momentos como estos no debemos callarnos la boca, independientemente del local, porque no es algo, realmente no me interesa, no es algo de desprestigiar un local o algo, es algo de levantar la voz y que no sigan sucediendo estas cosas. Por favor, aliémonos todos como lo estoy haciendo yo ahora, pienso que eso nos va a hacer mejores seres humanos. Cuando yo fui objeto de este tipo de agresiones y vejámenes, no denuncié. Eso fue hace mucho tiempo y me sentía muy débil en aquel momento. Tampoco había organizaciones que nos apoyaran en aquel tiempo. Hoy estamos organizados para darte ese soporte y tenemos que exigir a los funcionarios públicos, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, que cumplan su función. Y a la policía que sea responsable en aquellos casos en los cuales utilice la fuerza pública con la finalidad de amedrentar y de perseguir a las personas por razón de su orientación sexual o de su identidad de género. Solo juntos podemos derrotar a la